No, I'll clean so. your kitchen. <laughs> We're going to organize, put everything so she can find it very easy. Yes, like my kitchen. Yes, like your kitchen. I'm so proud of you. <laughs> yes, and you look so pretty. I love your outfit. I love your makeup and everything. La señora de las lomas. <laughs> <laughs> Ah, uh, thank you for help me. Oh, thank you for yes. all your help. No, thank you my, no. my baby. <laughs> Uno, Uno dos, dos, tres, let's, let's go. go. Me ando poniendo aquí al corriente, sacando cosas que ya no sirven, cosas que ya están caducadas. Un día de estos, Nancy que estaba en la casa, abrió aquí y dijo, ¡Uh! Oh, ya saca. Me dice, necesitamos limpiar tu cocina. Andábamos allá limpiando mi casa y tu casa también necesita limpiar. <laughs> es verdad, pero valió la pena porque Nancy se ha puesto al corriente con su casa también y ha estado limpia. Y no crean que ya terminamos de limpiar la casa de Nancy, no, 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 más que primero dejen, voy a limpiar la mía. <laughs> Todavía nos faltan unas áreas allá en la casa de ella. Nos encanta chismear mientras limpiamos, estamos limpia, limpia, platique, platique. Aunque para mí es pesado chismear en inglés, porque en español, no hombre, pues está bien fácil. Pero ahí hacemos la lucha. Luego no es lo mismo, no es lo mismo, la verdad. No hombre, les agradezco bastante que casi no recibo este, críticas de que hablo pues bien chistosote, así se los agradezco mucho. Yo cada día aprendo algo nuevo. Todavía estoy aprendiendo, uh, me falta muchísimo por aprender. A lo primero me daba pena como que me escucharan hablar el poco inglés, mucho que sé, pero pues es que es lo que es. Y los que me siguen desde el inicio, pues saben que llegué aquí sin saber ni una sola palabra, entonces ya es ganancia, ya es ganancia. Y aparte, tampoco ya no me da pena porque yo sé que muchas personas han llegado aquí a los United sin saber nada. Y pues solo para recordarles que nunca es tarde para aprender y que no les dé pena hablarlo así como lo hable. No, hombre, les voy a contar algo. Queremos ir a visitar a la hermana de Nancy. Ella tiene una hermana. Es la única que le queda. Pero todavía no sé cuándo vamos a ir. Pero sí vamos a ir. Ella se ha apoyado mucho de Nancy. Todos los días habla con ella. Nancy le cuenta todas nuestras locuras a su hermana. Se te perdió la cadenita, Nancy. Siempre le digo a Nancy, anímala bastante. Eh, la señora ya tiene como 70 y algo de años. Ella también perdió a su hijo, pero ella lo acaba de perder este año pasado. Y siento que ella está viviendo lo que Nancy pues vivió. Y pues su hermana se apoya mucho de Nancy, porque pues es la única que lo puede, la puede entender, porque ella también perdió a su hijo. Entonces ella puede darle las palabras adecuadas pues a su hermana. Vamos a ir a comer a la casa de mi suegra porque nos invitó a comer. Ya nos habían dicho, no como nada porque hicimos un mole porque este, un tío de Tomás cumplió años. No, hombre, pues nos haces bien gustosas, así ya no tenemos que hacer de comer. Oh, very good. It's good. A chicken melt. Mm -hmm. Mm -hmm. Le puse poquita mayonesa. A mí me gusta la mayonesa. I love mayo, Nancy. Mm -hmm. Le estamos enseñando a Nancy cómo comer comida mexicana. Y pues a ella le encanta. Vamos a continuar porque si no da el mal del puerco. <laughs> Vamos a barrer y ahorita voy a trapear también. Ay, ya se siente uno bien a gusto cuando está bien limpiecito a poco, ¿no? Este tapete me encanta porque así no me duelen los talones cuando estoy cocinando. Como que amortigua. Espero les haya gustado este vlog de chismeando y platicando con las vecinas. Yo soy la mexicana. Yo soy hija gringa. Bye. Bye. Bye.